las envolturas juegan con la imagen de cada producto y le añaden la utilidad que están buscando darle, pero nunca mencionan que aquello que le venden sea queso o sabor a queso, a lo que la normativa añade una serie de procesos de fabricación que deben cumplirse. A diferencia de la sequía vivida en el 2019 por los ganaderos de Veracruz, desde el mes de junio de este año a la fecha, y pese a los efectos de la pandemia de COVID-19, este sector productivo del campo mejoró significativamente. ¿Qué son los superalimentos? Este término tan de moda, que está viviendo un auténtico boom, se refiere a aquellos alimentos cuyo potencial nutritivo o valor nutricional los hace muy interesantes desde el punto de vista de la salud. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Al comprar lácteos, sobre todo quesos, la recomendación es leer las etiquetas. Cuando un empaque tiene por escrito queso tipo, significa que es queso y está hecho por un proceso especial, pero no cumple con las reglas de denominación. Recientemente, la Secretaría de Economía ordenó la suspensión inmediata a 19 marcas de quesos y 2 yogures naturales, ya que no cumplían con las normas de empaquetado establecidas. Prometían utilizar 100% leche, pero en su lugar usaban grasa vegetal como sustituto. Esta situación nos hizo reflexionar sobre algunos productos que se venden con la leyenda queso tipo o tipo queso. Cuando un empaque tiene la leyenda queso tipo, se refiere a un producto elaborado con un proceso industrial, pero que no cumple con las reglas de denominación de origen, como es el caso del manchego, el cual solo puede llevar esa leyenda si está elaborado en la región de La Mancha, o el caso del parmesano en Parma. Los quesos utilizan cierto tipo de leche y se elaboran en una región específica, o sea que aunque el proceso del queso tipo sea igual o parecido, nunca podrá llevar el título real si no se elabora en la región de su denominación. Contrario al queso manchego español, en México es común que se le agregue colorante para que el color se asemeje al curado natural del proceso artesanal. Ahora bien, cuando se trata de la leyenda sabor a queso, se refiere a un derivado que no necesariamente es real. Usualmente es una mezcla que se complementa con sueros y saborizantes. Este etiquetado lo vemos sobre todo en el caso de las papas y frituras de bolsa. Ganadería del estado de Veracruz se ve fortalecida hacia el cierre del año a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19. A diferencia de la pesadilla vivida en el 2019 por los ganaderos de la entidad veracruzana, consecuencia del impacto atípico de la sequía, del mes de junio de este año a la fecha y pese a los efectos de la pandemia COVID-19, este sector productivo del campo mejoró en varias vertientes. Lluvias moderadas y frecuentes, demanda de la carne en niveles normales y también repunte de los precios, una combinación de factores que garantizan rentabilidad proporcional con el esfuerzo desplegado en el campo. Este panorama sorprende a la opinión pública cuando la emergencia sanitaria golpea a casi todas las actividades productivas. Sin embargo, hoy la naturaleza aporta compensación con el clima, acompañado de ventajas en la comercialización de la oferta alimenticia. Este recuento positivo corresponde al licenciado Guillermo Tomás Obregón, pionero en el mejoramiento genético y manejo en general de la producción de carne y leche en el área de influencia de San Rafael, Veracruz, quien celebró el alcance de objetivos satisfactorios propio de una comunidad unida que fueron capaces de dejar atrás la historia negra con la muerte de cientos de animales por el estiaje devastador referido al principio. La situación cambió de manera sustancial. Aún sin llover en el resto del año, conservarán potreros verdes cuando menos hasta finales de febrero de 2021. El precio del becerro circula a 47 kilogramos de media ceba a 44. Hasta la vaca tiene demanda a razón de 27 pesos. Lo anterior constituye detalle importante porque representa la solución a compromisos emergentes vista como la caja chica. Prácticamente representa dinero en efectivo del ganadero.
Sin que Veracruz tenga reconocimiento de Estado genuino, el exportador de vacunos señaló beneficios coyunturales derivados de COVID-19, traducido en movimientos de exportación, para cubrir vacíos dejados por medidas preventivas contra riesgos de contagio del coronavirus con cierre de procesadoras de alimentos. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado vastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. Azares para tu boda, estrenada en 1950, dirigida por Julián Soler. Cuenta en su reparto a Sara García, Fernando Soler, Joaquín Pardavé, Marga López, Domingo Soler y Andrés Soler. En la época de la Revolución Mexicana, una familia porfirista encabezada por Eloísa, la madre sumisa, y Ernesto, el estricto padre, quien se opone al enlace matrimonial de su hija Felicia con Carlos, un joven con ideas socialistas. La muchacha acepta la decisión de sus padres y su soltería. Es la única película en la que participaron los cuatro hermanos Soler. ¡Ay, en qué momento lo arreglaron todo! Es para que después no andemos con carrera. A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, no! Una probadita nada más. No estropees el pastel, Ernesto. Está más rico que lo de la Concordia. ¿Y para qué tantos cubiertos? No creo que vengan todos. Hoy cenaremos casi en familia. El mercado de Sonora es un caleidoscopio de sonidos, olores, colores y tradiciones. Te contamos la historia de este lugar fascinante y todo lo que tiene para ofrecerte. Hoy nuestro recorrido por los mercados de la Ciudad de México nos lleva a un mercado diferente, lleno de sonidos, olores, colores, magia y de tradiciones. El mercado de Sonora. Uno de los mercados más fascinantes de la ciudad, localizado al sureste del centro histórico de la Ciudad de México, en la colonia Merced Balbuena, con 404 locales en el interior e inaugurado el 23 de septiembre de 1957. Un mercado diverso, en el que podemos encontrar cerámica, juguetes, productos esotéricos, artículos decorativos, alebrijes, imágenes religiosas, animales exóticos, artículos de temporada, hierbas y plantas medicinales, por lo cual es famoso e incluso internacionalmente, así como servicios relacionados con cultos prehispánicos. Aquí aún podemos encontrar juguetes tradicionales como yoyos, baleros, carritos, trompos y muñecas de madera, tela o arcilla. En este mercado podemos descubrir los componentes que forman la riquísima y compleja cultura de este gran país. Al recorrer sus pasillos y locales, no podemos dejar pasar de ver y conocer siglos de medicina tradicional mexicana. Si quieres una limpia, el lugar indicado. Ya que muchos de los locales están atendidos por curanderos, chamanes, brujos, adivinos y yerberos que heredaron el conocimiento de sus padres y abuelos, generación tras generación. En el mercado de Sonora encontrará los más diversos menjurjes preparados de hierbas o flores, los cuales aseguran pueden aliviar desde un fuerte dolor de cabeza hasta diferentes enfermedades crónicas. Pero también encontraremos pócimas para traer dinero, salud, fortuna y amor. Eso sí, el común denominador de todos es que conocen perfectamente el nombre, cualidad y uso de cada planta que ofrecen. Si quieres empaparte un poco de la cultura mística de México, el mercado de Sonora es la opción. La ovinocultura nacional logró dar un salto cualitativo y cuantitativo de al menos 30 años en materia científica, tecnológica y productiva, colocándose entre las mejores del mundo en cuanto a mejoramiento de genética y genómica. Para transformar su unidad de producción de traspatio a un sistema más rentable, el señor Salvador León, productor de ganado ovino del municipio Ciénega de Cimatlán, en el estado de Oaxaca, recurrió al apoyo de extensionistas para recibir asistencia técnica y mejorar su productividad.
Nos han apoyado bastante en cuanto a la alimentación, en cuanto a las instalaciones para hacer algunas adecuaciones, algunas sugerencias para lo que son las especies o las razas que mejor se venden en el mercado local. En ese sentido nos han apoyado bastante. También en la identificación de animales muy delgados para darles una alimentación diferente y ganen más peso. El apoyo de los extensionistas a ovinocultores de Traspatio empieza con un diagnóstico de sus problemas para luego proponerles alternativas de solución con los recursos que se cuentan. Las principales debilidades que existen en el Traspatio son altos porcentajes de mortalidad y deficiencias nutricionales. Nosotros proponemos alternativas de solución considerando los recursos con los que cuenta el pequeño productor y así ofrecerle una tecnología que no le permita generar alguna dependencia al exterior, sino que él pueda solucionar sus problemas con lo que tiene a la mano. El rebaño del señor Salvador se encontraba mezclado y tenía bajos niveles de reproducción, por lo que se le sugirió hacer una clasificación, separar a las hembras durante un tiempo y exponerlas a un semental, es decir, inseminación tecnificada para poder sincronizar los partos y mejoramiento genético. Les recomiendo que se acerquen con los extensionistas porque eso les va a permitir obtener crías de mejor calidad para que el mercado o pongan en el mercado animales de mejor calidad. Instituciones de enseñanza superior promueven la participación de los extensionistas en actividades de capacitación e intercambio de conocimiento con el fin de mejorar su labor. Para poder tener herramientas necesarias para el campo, somos capacitados cada 6 meses. Nuestras capacitaciones consisten en talleres teórico-prácticos y en algunas ocasiones nos hemos tenido que certificar para poder ofrecer un servicio de calidad a los pequeños productores. Recomiendo que los pequeños productores acudan a los extensionistas para recibir asistencia técnica porque podrían mejorar sus sistemas productivos, podrían hacer más rentable su unidad de producción, podrían hacer más eficiente el uso de sus recursos naturales y podrían generar más empleos dentro de su misma familia. De esta forma, los ovinocultores de la región de los Valles Centrales de Oaxaca trabajan de la mano junto con los extensionistas para desarrollar sus capacidades productivas y organizativas y con ello mejorar su producción. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Casi nadie lo ha notado, pero algunas fincas aguacateras en Michoacán son observadas desde el cielo por la empresa michoacana B01CO, que revisa la salud de estos árboles para asegurar los compromisos de venta en el exterior. En 2019, la industria aguacatera facturó por concepto de exportaciones 2.392 millones de dólares, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. Los productos agrícolas se han convertido paulatinamente en uno de los motores de las exportaciones nacionales al registrar el mayor saldo positivo en casi 3 décadas. El uso de Big Data es uno de los impulsores de la agricultura. La tecnología de datos provenientes de sensores y drones ayudan al agricultor a detectar plagas o problemas de riego, incluso mucho antes de que comiencen a manifestarse en los cultivos. Y pasando a otro tema, Perú es uno de los mayores productores de superalimentos del planeta. Pero hasta los superalimentos necesitan una ayuda de vez en cuando. Para eso nació Space AG. Esta empresa tecnológica brinda a los productores un escuadrón de drones e imágenes por satélite de sus fincas para controlar que sus aguacates crezcan hermosos y sin que nada que les perturbe. Space AG es una de las 450 startups que han surgido en los últimos años en América Latina y el Caribe, dedicadas al mundo rural. Brasil y Argentina concentran la mayor parte de esta red de emprendimiento en el campo. Solo esos dos países representan el 75% de las soluciones innovadoras aplicadas a la agricultura y ganadería. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. Agrotecnología. Del planteamiento ¿cómo reaccionan las plantas ante la carencia de fósforo, nutriente esencial?,
surgió la empresa mexicana Stella Genomics, donde han desarrollado una plataforma patentada que permite una agricultura sostenible y con reducción de uso de herbicidas. Aquí se hace investigación aplicada a la agricultura. Stella Genomics es una empresa mexicana que surgió en la búsqueda de una agricultura sostenible. Están ubicados en Irapuato, Guanajuato, dentro del Parque Agrobiotech. Se constituyeron desde el 2012, después del desarrollo y la patente de una plataforma que permite rendimiento de cultivos, control de malezas y reducción del uso de herbicidas y fertilizantes. Nacieron en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, de los estudios de la doctora Damar López Arredondo bajo la dirección del doctor Luis Herrera Estrella. Partieron del hecho de que el fosfato es un nutriente esencial por el que las plantas compiten con otros organismos como las bacterias y las malezas. Investigaron cómo actúan las plantas ante el fosfito y hallaron que la modificación de un gen permite el aprovechamiento del fosfito en lugar del fosfato. López Arredondo explica lo que sucedió. Los resultados fueron asombrosos, fue impactante ver las plantas. Trabajamos con Arabidopsis. Fue impactante ver cómo cuando yo sustituía el fosfato, que era la fuente normal de fósforo, por el fosfito, podía crecer de manera normal, sin ningún impedimento. Experimentaron en la planta Arabidopsis, después en cultivos como tabaco, canola o algodón. Y demostramos que efectivamente utilizando este compuesto como nuevo fertilizante, el fosfito, y haciendo esta modificación genética en las plantas, podíamos tener un nuevo sistema para cultivar y que era mucho más eficiente. Con la plataforma que desarrollaron, solo las plantas modificadas genéticamente aprovechan el fosfito, por lo que solo ellas crecen. Al ser organismos genéticamente modificados, cuentan con una regulación específica. Tenemos que dar una especie de aviso a las o a los organismos que voy a estar utilizando estos edificios para investigación, para generación, desarrollo, experimentación de organismos modificados. Se encuentran en fase de investigación. Se rigen bajo la ley de bioseguridad, aunque en México está prohibido experimentar con maíz. En Argentina ya hicieron pruebas en campo con tabaco y esperan que pronto lo puedan realizar en nuestro país para demostrar su efectividad y comercializarlo. Hallaron otras aplicaciones, como en microalgas, en las que también controlaron malezas y crecimiento. También trabajan en el análisis de bacterias y hongos que puedan ser bioestimulantes en los cultivos e indagan el aprovechamiento del fosfito sin realizar modificación genética. Últimamente se habla mucho de superalimentos para hacer referencia a aquellos alimentos que contienen un gran potencial nutritivo y que por su elevada cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales, son benéficos para la salud de quien los consume. Por su alto valor nutricional, existen un grupo de alimentos que son benéficos para la salud y efectivos en la prevención de algunas enfermedades. A estos, por sus propiedades, se les ha clasificado como superalimentos, ya que aportan una buena cantidad de antioxidantes, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, proteínas y grasas saludables. Aceite de oliva virgen extra. Es muy saludable, sobre todo por sus propiedades antioxidantes que ayudan a disminuir el colesterol malo y a reducir el cáncer de mama en mujeres. Brócoli. Por su alto contenido en calcio, fósforo, magnesio y zinc, es excelente para mantener los huesos sanos. Contiene mucha fibra y pocas calorías. Es rico en hierro, clorofila y ácido fólico, por lo que es efectivo contra la anemia. Quinoa. Es rica en fibra y aminoácidos. Tiene más proteínas que cualquier otro cereal. No contiene gluten y aporta proteínas de alto valor. Contribuye a una buena salud intestinal y su índice glucémico es muy bajo. Jengibre. Su principal componente bioactivo es el gingerol, sustancia con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Alivia las náuseas, es efectivo contra el dolor muscular y mejora los factores de riesgo en cardiopatías.
Amaranto. Fue uno de los principales alimentos en el México prehispánico. Posee proteínas que contienen casi todos los aminoácidos esenciales para el organismo, además de fibra, grasas saludables, antioxidantes, minerales y una buena fuente de vitaminas del complejo B. Ayuda a disminuir la presión arterial, mejora el tránsito intestinal, contribuye a controlar los niveles de glucosa en la sangre y su consumo se recomienda para personas intolerantes al gluten. Nopal. Es de los alimentos que más consumimos los mexicanos, ya sea cocido, asado, en ensalada o licuado. Por su alto contenido de fibra, retrasa la absorción de azúcares y es un potente desintoxicante del organismo. Es rico en vitaminas, minerales, fibra y clorofila. Aumenta la sensación de saciedad, ayuda a la buena digestión y es recomendable en personas con diabetes. Aguacate. Contiene ácido oleico, que contribuye a aumentar el colesterol bueno y reduce el colesterol malo. Contiene luteína y zeaxantina, dos fotoquímicos esenciales para la salud ocular. Es rico en ácido fólico y aporta más potasio que el plátano. Además, facilita la absorción de otros nutrientes. Ninguno de estos suplementos por sí solo previene alguna enfermedad. Además de consumir estos alimentos saludables, es recomendable hacer ejercicio y llevar una dieta balanceada. Citas, frases y proverbios. El que recibe a sus amigos y no presta ningún cuidado personal a la comida que ha sido preparada, no merece tener amigos. Jean-Antoine Brillant-Savarin, jurista y gastrónomo francés. La leche de alpiste va ganando terreno como alimento light. Es ideal para perder kilos de más. El contenido nutricional en cada 100 gramos de alpiste es de 55 gramos de hidratos de carbono, 13 gramos de proteínas, 5.2 gramos de grasas, calcio, fósforo, potasio y magnesio. La leche de alpiste retrasa el envejecimiento gracias a sus enzimas y antioxidantes. Acelera el metabolismo y contribuye a mejorar la digestión. Elimina los depósitos de grasa en el organismo y reduce el colesterol en la sangre debido a su contenido de la enzima lipasa. Mejora las funciones hepáticas y gracias a sus propiedades diuréticas es benéfico para los riñones y evita infecciones en dicha zona. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, la leche de alpiste es rica en proteínas vegetales, que ayudan a quemar grasa y previenen la obesidad y la celulitis. Para elaborar esta leche, se vierte en agua 5 cucharadas soperas de alpiste, apto por cierto para consumo humano. Se deja remojar durante la noche. Por la mañana, se elimina el agua del alpiste y se cuela. Se licúa y el resultado con un poco de agua, además de que a esta mezcla licuada se le añade 1 litro de agua hervida. Una vez fría, se vuelve a licuar por unos minutos. Esta mezcla, obtenida primero con un colador metálico y después con uno de tela, nos proporciona aproximadamente 1 litro de leche y dura algunos días. Es recomendable beber 2 vasos pequeños al día en ayunas y después de comer. Es importante que no se le añada azúcar o fruta, ya que los ácidos de la misma destruyen las enzimas del alpiste. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Los flavonoides son compuestos fenólicos constituyentes de la parte no energética de la dieta humana. Se encuentran en vegetales, semillas, frutas y en bebidas como vino y cerveza. Aunque los hábitos alimenticios son muy diversos en el mundo, se han demostrado múltiples efectos positivos. ¿Sabías que muchas frutas y verduras son ricas en flavonoides? Pero, ¿qué son los flavonoides?
Se trata de un grupo diverso de fitonutrientes o químicos vegetales que se encuentran en muchas frutas, verduras y especias. Son responsables de los intensos colores en estos alimentos. Hay más de 6.000 tipos de flavonoides. Son poderosos antioxidantes con características antiinflamatorias que ayudan al sistema inmunológico. Históricamente, se han utilizado en la medicina tradicional china para la protección cutánea, mejorar la función cerebral y regular la presión arterial y el azúcar en la sangre. Numerosos estudios indican que el consumir estos alimentos con alto contenido de flavonoides registran un riesgo menor de morir de cáncer o enfermedad coronaria. Los arándanos, ciruelas, uvas rojas y moradas y el vino tinto están cargados de antocianidinas que se asocian con una buena salud cardíaca y efectos que ayudan a controlar la obesidad y la diabetes. La naranja y otros cítricos son relacionados con la salud cardiovascular, el relajamiento, la antioxidante y antiinflamatorias. Las manzanas, uvas, cacao y té verde están asociados con la salud cardiovascular y neurológica. Las coles de Bruselas, puerros, brócoli y cebollas se les adjudica propiedades antihistamínicas, antiinflamatorias y antioxidantes. El perejil y otras hierbas, los chiles y el apio son conocidos por sus propiedades antioxidantes y por retrasar el metabolismo de fármacos. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. De una nuez pequeña nace gran hoguera. Quiere decir que un propósito o proyecto pequeño puede proporcionar enormes consecuencias. Da a entender que los detalles, aunque diminutos, pueden generar importantes resultados. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.